Dos pinceladas muy rápidas sobre la economía y el comercio internacional. Este es el cartograma del mundo desde el punto de vista de los mercados. Esto es lo que somos, ahí está nuestro circulito de nuestra península ibérica, pero esto es cómo se ve absolutamente desde el punto de vista de los mercados. De los mercados que tienen cuatro parámetros súper conocidos: la internacionalización, la globalización, el crecimiento, la productividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos ocurre? Primera cuestión a contemplar, que la economía sí es global, es expansiva y, por otro lado, tenemos la presión de los recursos naturales, de los residuos, y esta dicotomía tiene un problema serio. Segundo ítem también importante es que tenemos un comercio al alza, pero inestable, y que no siempre la economía y el comercio van a la par. Puede estar bajando la economía, subiendo el comercio y viceversa. Es decir, no llevan siempre el mismo ritmo. Los bloques económicos mundiales, el clásico de la Unión Europea, el Tratado Americano, que ahora ya han hecho el Tratado Atlántico entre sí, Mercosur, el Magreb, el sudeste asiático, los países del este, y las BRIC o BRICS, si incluimos a Sudáfrica, las potencias emergentes, Brasil, Rusia, India, China, y si incluimos a Sudáfrica. Pero existen toda otra segunda división de potencias también emergentes y otro tipo de alianzas donde participan de unos continentes, de otros continentes, y por lo tanto las regiones están tomando un nuevo rol en todo lo que es el movimiento mundial. Un nuevo rol hasta tal punto que de los 22 primeros países, en el 2050, China ya ha ocupado el primer lugar, India y Brasil es la proyección que hay, y España ni aparecemos. ¿Por qué China toma el primer lugar? Porque mantiene el ideal, es decir, las exportaciones por encima de las importaciones. Luego daremos un flash respecto a la posición de China y España. 14 tendencias estructurales. Primera, las empresas están cambiando. Están separando los centros de producción de los centros de almacenamiento, de los de distribución. Están cambiando el número de fábricas, el número de plantas. Primero se hacían plantas para nivel mundial. Esta tendencia está volviendo a cambiarse por plantas en los ámbitos geográficos nacionales o regionales, entendiendo región como conjunto de países de una zona. Esto, lógicamente, incrementa la actividad del transporte. Luego veremos en qué condiciones, pero la incrementa. La deslocalización de las empresas, una gas natural licuado con todavía carácter experimental en muchísimos países, pero ya veis que en todos los países, en China, en Australia, en Estados Unidos, para el transporte por carretera, para el marítimo, hasta para el ferrocarril. Europa está apostando fuertemente por el gas natural licuado y veremos que España tiene aquí una de sus grandes oportunidades para esta red. La decimotercera es la potente intervención del ferrocarril en las arterias mundiales. Hasta ahora el ferrocarril tenía un problema y es que, claro, llegabas al mar y ya no podías, pero ya empieza a haber túneles que atraviesan el mar, desde hace tiempo el del Canal de la Mancha. En estos momentos, entre Turquía y Europa y Asia, también está el Marmaray. Hay en proyecto algunos que vamos a ver ahora, como por ejemplo el de Bering, es decir, conectar Estados Unidos con Rusia por Alaska. Grandes inversiones al ferrocarril, si bien es cierto que la gran mayor parte es para los viajeros, que son los que votan, las mercancías no votamos, pero ya hay grandes empresarios que se están posicionando en el ferrocarril de mercancías, aunque el ferrocarril tiene tremendas complicaciones, tremendos problemas de interoperabilidad. Se habla mucho del cambio de ancho de vía, pero tenemos otras muchas, como por ejemplo el idioma. Un maquinista español cuando llega a Francia no sabe francés, pues problema. Veremos algunos detalles de estos. Me voy a parar un momentito en esta porque me parece importantísima, que son los requerimientos de los grandes actores económicos
que quieren incremento de tamaño, que quieren mayores medios de transporte, mayores capacidades de carga, mayores soluciones, y así nos están apareciendo más grandes barcos, quieren más carga en los camiones, quieren centros logísticos cada vez más grandes, trenes más poderosos. Claro, los contenedores van creciendo, los barcos van creciendo. Estamos ya en barcos de 18.000 TEUs, por si alguno no tiene la referencia, en la foto superior derecha ven comparado con distintos monumentos, en la parte inferior está comparado con un camión. Este es el último, más moderno, ya supera los 19.000 TEUs, es decir, también para que se haga una referencia, 300 piscinas olímpicas. Claro, eso hace que se especialicen los barcos, distintas rutas, y también que afecta a los puertos, y los puertos cada vez tienen que ser más grandes, con mayores calados, con mayores grúas, con mayores infraestructuras. Para recibir a estos barcos hacen falta grúas de 69 metros de altura. Pues si tienes, entran, si no tienes, no entran. Y siguen evolucionando y los puertos van cambiando su papel. Claro, dentro de los 20 primeros del mundo no encontramos ningún español, por supuesto, pero solamente 5 europeos. El primer español es Algeciras, que está en el puesto 30. Y dentro de los europeos, pues aquí tenemos los 4 españoles que están dentro de los 25 europeos. Claro, ¿quiénes se apoderan nuevamente de los puertos? Otra vez, el collar de las perlas chinas, los chinos dueños de los puertos, dueños de las terminales, grandes terminales, que van colocando los puntos de origen y destino de esos grandes barcos, especialmente los vinculados a las navieras chinas. Otro elemento dice, claro, barcos más grandes hay que llenarlos. ¿Qué hacemos? Pues que las navieras se alían entre sí, en vez de ir cada uno por su lado, se juntan y van creando grandes alianzas, claro, ajustan los precios, optimizan los costes y la competencia. Alianzas navieras. Aquí he puesto un poco la evolución de las distintas alianzas, pero para que veáis la velocidad a la que surge, solamente me detendré en esta, la P3. La P3, 18 de junio del 2013. Las tres grandes, MERS, Mediterranean Shipping y CMA, se juntan. En marzo lo aprueban los americanos, en junio lo aprueban los europeos. Vienen los chinos en junio y, claro, como no hay ninguna naviera china, dicen, no pueden operar. Esto atenta contra la competencia. Entonces, en julio, ya crean, dos de ellas crean la 2M. Y el tercero, CMA, que se había quedado descolgado, se une con otros grupos, con los árabes y con la CSD. ¿Cuál es la capacidad de estas cuatro navieras? Pues fijaros, la capacidad entre el tráfico Asia y norte de Europa, el tráfico más importante, pues es prácticamente todo entre la 2M, la C6 y la Ocean Tree, pues se comen el mercado. Con sus buques, con unas capacidades tremendas, nuevas alianzas entre ellas, no han terminado de pasar todavía las comisiones de la competencia, veremos a ver lo que pasa.